Año 2004, llega a la Game Boy Advance Dragon Ball Z Super Sonic Warriors en marzo del 2004 para Japón, 22 de junio para Estados Unidos y 27 de agosto para Europa. Señoras y señores, un juego basado en las sagas más queridas que hemos tenido de anime, sino es que la más querida en Latinoamérica, que es Dragon Ball. Quizás no tan querida en Japón, pero la verdad es que Dragon Ball en Latinoamérica ha sido un negocio redondo para todos los que quieran sacar provecho. La distribuidora fue Atari y Bandai, bueno, Bandai en Japón y Atari en Estados Unidos y en la Unión Europea. El género es de lucha. Vamos a ver si vale la pena desempolvar nuestro Game Boy Advance o Nintendo DS, ya que también nos lo dejaba hacer. En modo batalla, vamos a echarnos modo batalla. A ver si vale la pena volver a jugar este título. La verdad es que es uno de los más queridos por la comunidad que le gusta los juegos de Dragon Ball. A ver, Goku, Gohan, tenemos más personajes después para ir desbloqueando. Piccolo, Vegeta, Trunks, desconocido, Freezer. Deben ser más enemigos. Vamos a irnos con nuestro queridísimo Vegeta. ¿Estás seguro de agarrar al príncipe de los Saiyajin? Sí, si estoy seguro, vamos a darle. Para empezar, la música, la verdad es que no decepciona. Y los gráficos para el Game Boy Advance, la verdad, se ven bastante, bastante bien. Creo que todavía no supera lo que pudo haber hecho para un Super Nintendo, pero la verdad es que para tener los gráficos en el Game Boy Advance no estaba nada mal hasta ahorita. También podemos, a ver Vegeta, así cargamos el ki. Ok, ya bájate. Las animaciones también se ven bastante pulidas. A ver, recordemos que también todos los juegos de Game Boy Advance los podíamos jugar en la Nintendo DS, o sea, eso todavía hizo que los títulos se jugaran todavía más. Había gente que tenía Nintendo DS y se compraba su cartucho de Game Boy por el buen contenido que era. Y también pues teníamos en el Game Boy, ahí está, se acabó. Y teníamos en el Game Boy el Super Mario 3, el Super Mario 2, vamos... Era la opción para poderlo jugar en el Nintendo DS, bueno, ya que tenía la recompatibilidad. Este juego la verdad es que no me está sorprendiendo bastante. No sabía de su existencia hasta que lo vi en el catálogo. Imagínense ahorita, si lo deben de estar viendo en su celular, bueno, así se veía más o menos en la Game Boy Advance, que todavía era una pantalla más pequeña de lo de la mayoría de lo que la mayoría de los celulares tiene. Sin embargo, imagínense lo bien definido que era. Creo que sí sacó, sí le sacó provecho a la capacidad del Game Boy Advance. Tuvimos varias sagas épicas como Crazy Taxi, como Crash Bandicoot, que también trataron de sacarle su jugo. Creo que Dragon Ball no se quedó atrás, al menos en este juego. Yo ahorita que lo estoy viendo en una pantalla considerablemente más grande, la verdad es que no se ve tan pixeleado y el trabajo del fondo también es interesante. Todavía creo que una Super Nintendo nos podía ofrecer más calidad, pero la verdad es que esta es una portátil y no está nada mal. No olvides quién es el Saiyan número 1 y que también tenga el idioma en español, creo que le da puntos extra. Y los diálogos, Vegeta contra Vegeta. También los programadores se molestaron en hacer un diálogo que dice Vegeta cuando pelea contra Goku en la serie. Vamos, creo que eso también le da puntos extra. Son los pequeños detalles que al gamer, quizás al gamer de los juegos de peleas normales, convencionales, no tanto. Pero a los gamers que les gusta Dragon Ball, que saben de la saga, bueno, si le enseñan esos detalles, la verdad es que se la puede pasar bastante bien. Ok, ya empezamos a hacer los movimientos más elaborados. Cargamos ki. Ok. Hasta ahorita creo que la dificultad de la máquina nos ha dejado ir avanzando. Y sin explorar tanto en los movimientos, en el fondo, vamos. Ojo, la verdad que creo que sí vale la pena.
Todavía los juegos de Dragon Ball siempre han sido diferentes por la misma capacidad que tienen los personajes, las habilidades que poseen estos. Son juegos que no podemos comparar tan fácilmente, dígase, con un Street Fighter, porque bueno, los personajes en Street Fighter no vuelan, no pueden destruir planetas de un solo golpe, pero vamos, las capacidades simples de vuelo, de la capacidad de necesitar un espacio amplio para poder volar, lanzar poderes, pues los hacen juegos totalmente diferentes. Y son juegos que hacen que los gamers, al menos los fanáticos aquí en The Dragon Ball, pues los quieran todavía más. ¡Qué golpe dio Pico! Ok, ya niéntale, suave ya. Entonces, en cuanto a la música, creo que ya sería correcto empezar a calificar. Bueno, los sonidos, se oyen bien los golpes. Cada vez que lanzas uno, que lanzas el poder, que esquivas, que atacas, acompaña también la música de fondo bastante bien. Y creo que en cuanto a eso, no queda de ver, no es la gran banda sonora que todos recordemos en un juego de pelea, ni mucho menos, pero acompaña el juego bastante bien. En el ritmo lo hace movido, lo hace rápido, te hace poner en ambiente, y la variedad de escenarios también es amplia. Ahorita podemos ver a Trunks de futuro. Creo que no es la gran banda sonora, pero te acompaña bien, te da ánimos de seguir ese ritmo acelerado que trae la música. Y bueno, los diferentes sonidos, creo que al final merece un 8 en cuanto a los sonidos. En cuanto a los gráficos, la verdad es que sí me agrada la gran variedad de fondos. Ahorita pueden ver, estamos con Trunks del futuro y bueno, en la ciudad destruida estamos. Extrañamente, Vegeta pudo viajar al futuro a pelear con su hijo. Esas historias medias extrañas que tenemos en Dragon Ball, pero vamos, tuvieron. Dios mío, era nada más. Tuvieron la calma, hasta la paciencia de. Ya por fin el hijo venció al padre. ¿Tuvieron la calma, continuar? Claro que sí. El de estar diseñando escenarios diferentes, el fondo. Son varias capas en el fondo, lo cual le da otra sensación de tridimensionalidad. Vamos, al diseñar varias capas, pues da una sensación de movimiento de que estamos abarcando mucho espacio cuando en realidad casi no. También tenemos el mapa arriba, el nivel de vida. Y los personajes, cada vez que, por decir ahorita, que hacen su ataque especial, tienen una animación bastante convincente. De ese lado, creo que aprovecha al máximo las capacidades de una Game Boy Advance, que vamos, también las consolas de Nintendo no se podían comparar, no tenían tanta potencia gráfica a comparación de posteriormente la PSP, pero la verdad es que se ve bastante bien, es demasiado disfrutable. Creo que sí se merecía para un juego de Game Boy Advance un 8.5. Y en cuanto a la jugabilidad, bueno, tenemos modo historia. Tenemos el modo como ahorita estamos jugando de agarrarnos a sopetazos con cualquiera sin alguna regla, sin alguna razón en particular. Y en la crítica, la verdad es que no le fue tan mal. En Game Ranking 7.3 de 100, en Metacritic 70 de 100, en Famitsu 24 de 40, Game Informer bajó un poco, 55 de 10, GameSpot 67 de 10, GameZone 7.5 de 10, Nintendo Power 3.1 de 5, eso equivale a un 6.2 en escala de 10. Nintendo World Report 8 de 10. Vamos, un juego que en lo general tuvo calificaciones bastante, bastante decorosas, un juego bien trabajado. Y vamos, al final, en cuanto a la jugabilidad, creo que sí se merecería el 9. Creo que le da al gamer la capacidad, y ya creo que no estoy concentrándome mucho en el combate, la capacidad de rejugarlo, de intentar desbloquear más personajes, más. Vamos a tener de desbloquear más contenido, de mejorar sus habilidades. Al final, creo que de calificación se merecería un 8.6, le damos un punto extra por llenarla. Mira, te lo mando. Ahí está.
por cumplir, por satisfacer al mercado y bueno, al fan de Dragon Ball en general, creo que no le queda de ver a ningún fan de Dragon Ball. Creo que es el juego que esperaba totalmente para una Game Boy Advance. Y sí, también se me figura mucho a lo que tuvimos en la Super, en los juegos de Dragon Ball para la Super Nintendo, el mapa, estar en, bueno, en segunda dimensión. En fin, calificación final 8-6. Si les gusta Dragon Ball, jueguenlo, se la van a pasar bien. Es un juego de peleas entretenido. Creo que no llega a ser de los juegos de Dragon Ball Z más memorables de toda la historia, pero la verdad es que si les gusta Dragon Ball y tienen el Game Boy Advance, es muy recomendable que... ¡Vámonos! Es Freezer, pero... ¿Sí es Freezer? Ah, no, es el General Ninju. Vamos, pero pues si también si les gustan los juegos de peleas, creo que el estilo de Dragon Ball, de que el personaje vuele y todo lo que conlleva, llega a ser bastante interesante. Ya después, la verdad, si no les gusta Dragon Ball y no son fan de los juegos de pelea, pues creo que es un título que pueden pasar sin ningún problema. Y así como dice el Panteón, se acabó, se acabó, se acabó. Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.